Bueno, ¿cómo están todos ustedes? Muy buena tarde, ya estamos listos aquí en La Gambeta para llevarles lo mejor de la información deportiva. Atlético Morelia jugó el día de ayer, tuvo un partido, pues digamos que a modo, sin despeinarse, ganó y pues ha dado un paso importante para las semifinales del fútbol mexicano. Vamos a ampliar mucho la información a ese respecto, pero eso ya está listo también Serge Román por ahí en casa. ¿Cómo estás, Serge? Hola, ¿qué tal, amigos de La Gambeta? Pues, ¿qué te digo? Era anunciado esto, ¿no? Pero bueno, lo debatiremos un poco más adelante. Por ahí también el equipo Aguacateros jugó ayer por la tarde con lluvia y todo en Uruapan, fíjate, y pudo salir avante 3-0 sobre Cañoneros Marina en un partido pues también muy fácil, por así decirlo, en el equipo Aguacateros, Isma. Eduardo Rubio, ¿cómo estás? Hola, Isma, buenas tardes. Hola, Serge, buenas tardes. Pues aquí listos para comentar lo que pasó el día de ayer con Atlético Morelia, por supuesto con Aguacateros y también la parte de la liguilla del fútbol nacional. Bueno, pues ya estamos listos y vamos a entrar de lleno al tema, que es precisamente Atlético Morelia, un partido que ya lo señalábamos, no le costó mucho esfuerzo a la escuadra michoacana, 2 goles, Gael Acosta, Gus Ramírez que se hicieron presentes, el relevo que se hizo de último momento, o más bien de inicio, porque fue a los 2 minutos en la portería y entra Huerta. Todo, hay muchos temas para analizar, pero en general creo que simplemente sin despeinarse, Atlético Morelia pasó este primer partido y para analizar sí la situación de que no hay hasta el momento, desde mi perspectiva, un rival que le haya exigido a Morelia, y eso a mí sí me permite encender una luz amarilla, porque la verdad está pasando Morelia esta fase relativamente de manera cómoda. Sí, por supuesto. Poco a poco podemos ir observando que Atlético Morelia presenta mejores armas, mejores herramientas. Hoy podemos observar un equipo que es vasto desde la banca, Ismael. Un equipo que cuando no está un Arana, está un Núñez, y no está un Núñez, ahora está un Huerta, que termina sorprendiendo porque hace 4 atajadas que son pelotas de gol, no son las más complicadas del mundo, pero sí, ante la exigencia del partido, como se va desarrollando normalmente, Sebastián Huerta lo hace de buena manera, logra sacar pues el compromiso, que pues desde el minuto 5 fue lamentable para el equipo de Atlético Morelia, y la situación de Eduardo Pérez, ¿no? Que por ahí está, de repente no está, y viene Alfonso Tamay en el 11 inicial nuevamente, hace las cosas bien, medianamente, pues colaborando lo suyo conforme normalmente lo hace, Acosta que cada vez se ve mejor, Gustavo Ramírez que llega en un momento fino, al encuentro con el gol. Entonces creo que Atlético Morelia se perfila con esa luz amarilla, que yo la veo como una estela muy espiritual ahí al fondo. Bueno, estamos viendo precisamente lo que fue la lesión de Arana, después el gol de Gael Acosta al segundo poste, un pase si no me equivoco de Ulises Zurita, y después vendría otro balón al poste de Diego Martínez, para que se cerrara la cuenta con Gustavo Ramírez en la anotación, aquí en el resumen que estamos presenciando. También rescatar lo que habíamos comentado, que era un partido ciertamente a modo por las condiciones en las que llegaba cada uno de los equipos, y como bien dices, al momento no ha existido un rival que le exija a Atlético Morelia en lo deportivo lo que se tiene que exigir, ¿no? Sí, por eso digo que una luz amarilla, porque no se pueden relajar, dirías verde en el sentido de que, bueno, va bien, Morelia está mostrando una superioridad notable, hablo en general en el torneo, pero no se está viendo, o sea, se está viendo simplemente que ha sido superior a los rivales inmediatos, pero los rivales inmediatos que ha tenido no le han exigido lo suficiente como para poder valorar hasta dónde es la posibilidad de Morelia de obtener el título o hasta dónde no. Y los dos rivales que podrían ser, entre comillas, los que podrían crearle más complicación, que es Atlante y Celaya, pues descansaron
Y Atlante ayer también tuvo la oportunidad de dar un paso importante, pero falta ver a Celaya, falta ver algunas cosas todavía dentro de lo que va a ser esta recta final, ¿no? Sí, coincido contigo, con Sergio, en el sentido de esa luz amarilla que no había del equipo que le exija a Atlético Morelia, pero también esa incertidumbre. ¿Qué va a pasar cuando sí le exijan? ¿De qué manera va a ser Ricardo Valiño su gestión de la plantilla? Y bueno, también rescatar lo que comentaba Sergio de este muchacho Huerta, portero, que tuvo las actuaciones, tuvo una actuación destacada en relación a lo que fue exigido. No cumplió, entonces podemos estar tranquilos. Bueno, pues yo me voy más por el hecho que cumplió. No se me hace destacada su actuación, simplemente cumplió porque no hubo exigencia del rival. En ese sentido, Eduardo, lo marcas, ¿no? Cuando Atlético Morelia se ha exigido, acá yo puedo cambiar un poco las cosas porque siento que este Atlético Morelia sí ha sido exigido, obviamente víctima de su mismo conformismo, de su mismo apatía durante el juego, que espero hayan tenido la experiencia. ¿Recuerdas el partido contra Correcaminos? No muy lejano, hace un mes prácticamente, el 14 de noviembre, no más que ese 20 días, el 14 de noviembre, contra el equipo de Correcaminos, iba ganando 2-0, se relaja, le empatan, se complican las cosas, tiene que remar contra corriente. Entonces sí ha tenido esos momentos. Contra Atlante pasó lo mismo, un asunto contra Mineros pasó algo similar, ¿no? Remar contra corriente, no se diga desde temprano contra Tapatío, ¿no? Los primeros partidos era remar contra corriente. Creo que eso ya lo ha superado también el Atlético Morelia, porque ha tenido varias etapas en este torneo y hoy parece ser que el equipo ya está vasto y completo, ¿no? Habría que retomar. Bueno, vamos a hacer una pausa, si me permiten, Lalo, disculpa por la interrupción. 2-0 ganó Morelia a Tlaxcala, 2-1 Mineros a Tampico, y hoy veremos esa expectativa que hay sobre Atlante, sobre Pumas. Vamos a una pausa, regresamos para seguir platicando. Bueno, ya estamos de regreso. Y fíjense, yo no coincido con muchos puntos que ustedes manifiestan, ¿eh? Yo no creo que Morelia esté haciendo un gran fútbol. No creo que Morelia esté a punto. Sí, está cumpliendo las etapas que está pasando. Tiene rivales. Y esto a mí, por el contrario, estoy con esa expectativa de ver si no se relaja el equipo, si no está relajado el equipo, porque ayer incluso pudo haber hecho más, pero no lo hizo. Con el potencial que tenía. Y otra situación, tienes dos porteros lesionados. Ese es otro aspecto que hay que señalar. Hay que ver también cuando le exijan a Sebastián Huerta de manera contundente, de manera sólida, que haya masa de juego en la cancha. Y creo que ahí sí podríamos valorar con mayor amplitud. Siento, se está cumpliendo a secas y pues a esperar. A lo que yo me refiero es que el equipo ha cumplido con lo que se le ha exigido, deportivamente hablando. Es decir, los rivales no le han exigido, han estado de algún modo, valga la redundancia, a modo, y el equipo ha sacado los resultados. Ciertamente habría también que retomar lo que tú le preguntabas al técnico Ricardo Valiño sobre si Morelia ya habría alcanzado este tope o este techo en lo deportivo. Recordemos que no inició de una manera muy afortunada el torneo, con los partidos que tuvo al principio, con muchas dudas, muchos cuestionamientos, pero poco a poco se ha ido asentando. Entonces, en ese sentido, coincido con ambos, aparente contradicción. Me explico contigo que sí el equipo ha cumplido y que no tenemos la certeza de lo que vaya a pasar con un rival que le exija.
pero también con Serge en el sentido de que ha podido resolver las situaciones que se le han presentado, aun cuando, por ejemplo, portero titular, portero suplente y el tercer portero han entrado en acción por diferentes circunstancias. Y en ese sentido, yo no veo una diferencia marcada, o sea, una diferencia que sea preocupante. Creo que poco a poco se ha ido disipando las dudas sobre si Arana tiene o no la calidad para estar en esta categoría, que esas dudas que se presentaron a causa de malos ratos que le causó el fútbol, creo que ha trabajado, lo insisto, porque se ha notado en el terreno de juego. Y eso te creo que termina ahora ya por darte una seguridad distinta, ¿no? Seguramente Núñez va a estar ahí porque, bueno, Baliño ya decía que ya estaba entrenando, lo que me hace pensar que seguramente estará en la banca el próximo partido custodiado obviamente por Sebastián Huerta. No creo que Sebastián Huerta vaya a seguir siendo titular por el asunto de ser el tercer portero. Esta situación pues ya la tendrá que decidir Ricardo Baliño. La situación de Eduardo Pérez es la que me termina por hacer mucho ruido por muchas cosas, ¿no? Por una parte, Ricardo Baliño nos dice que ya está muy cerca de regresar, la lesión no era fuerte, no hay partes médicos, ¿qué está pasando con Eduardo Pérez? No sale ni a la banca, de repente no se le ve ni en el camión. O sea, hay cosas un tanto extrañas, ¿no? En el asunto de Eduardo Pérez. Pues habrá que esperar. Hasta ahorita lo oficial es lo que ha dicho Baliño, es la situación de la lesión. Lo demás es especular y hasta que no se dé alguna versión más directa, ¿no? Ya sea del jugador, ya sea de los propios directivos, ya sea de la propia gente prensa. Que por cierto, ayer sigo yo mencionando mucho la situación de prensa, está muy limitada en Morelia. No hubo entrevista con los entrenadores ya al final, bueno, para hacernos la de llegar, ¿no? Sí hubo ahí en el estadio. Entonces sí, a veces como que muy limitado en cuanto a la información que surge del equipo, ¿no? Sí, habíamos ya comentado con anterioridad que se da un trato general a los diferentes medios y habíamos también reiterado que es conveniente que haya un trato diferenciado a los diferentes medios por el tipo de público que accede a cada canal informativo, a cada medio informativo. Entonces, será un público diferente para un medio de comunicación, para otro, y me parece que por ahí la directiva tendría que poner atención en la atención a no, a no, pero no. Bueno, en el caso de nosotros nos han atendido muy bien, lo mencioné en el aspecto de que la atención ha sido buena, pero la infraestructura con la que cuenta Morelia no satisface las necesidades de una plaza de primera división y de medios que trabajamos pues años con equipo de primera división que tiene toda la infraestructura, ¿no?, en este respecto. Pero aún cuando estaba en Monarcas toda la infraestructura, de repente no te daban toda la información. Sí, pero ya lo sabíamos. Pero cuando sí, menos claro. Tenías, ya entraste a una dinámica en que sabías que había una rueda de prensa ciertos días y tú mismo sacabas información para toda la semana. Ahora no se da eso. No sabes exacto. Cuándo puedas tener una entrevista, cuándo no la puedes tener. Y con el otro equipo te fuiste adaptando a las circunstancias que se dieron. Sí, muy limitadas también, pero bajo un criterio que siempre manejó Monarcas hasta el último momento de no dar información, a pesar de que todos eran secretos a voces, que a todos sabíamos de muchos temas. Sí, claro. Por eso de repente se vuelve, podríamos decir el radiopasillo, se sí. Vuelve de repente... La rumorología. La rumorología, pero sí. Muchas veces sí es cierto, porque muchas veces el rumor viene internamente. Obviamente, pues, todos, todos los periodistas tienen sus fuentes internas, externas, por supuesto, ¿no? Y hay muchas cosas que obviamente no los puedes terminar ventilando. Por eso se tratan estos temas y dices, bueno, esto está sonando mucho, seguramente alguna fuente está... ¿Crees que hayas diferencias internas en el equipo? Por supuesto que sí. Creo que hay algunas situaciones...
un tanto extrañas. De entrada, ¿por qué no sale un parte médico, no? Tienes unos médicos, ¿por qué no sale un parte médico? A lo mejor un médico no se presta para ciertas situaciones. ¿Qué pasa con Arana? ¿Hasta dónde va a lesionarse Arana, no? El día de ayer, cuando se lesionó hace unas jornadas, ¿no? Te preguntaría, a veces, por ejemplo, ahorita en el caso de que los dos porteros están lesionados, ¿tú crees que sea conveniente que Morelia brinde un parte médico? En el aspecto táctico, ¿no? Tratando de estantear al rival. Con la responsabilidad tendría que, ¿no? ¿Por qué? Porque te debes a un público. No es para mí, la información no es para mí. Yo, si está lesionado, ¿no? Realmente, pues es simple información que tengo que expresar al público. Pero la gente es la que pregunta, oye, ¿va a jugar Arana? Oye, ¿por qué no está jugando Eduardo Pérez? Oye, empieza a comentar. Esa es la situación. Obviamente uno hace el trabajo para generar esa información. Puedes llegar o no puedes llegar. Cuando te llegan rumores, los puedes mencionar o te los puedes callar. De que ahí hay información, ahí está. Así como hay otras que, y miles de cosas que sabemos y no decimos, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor no queremos caer en un trascendido nada más o en una rumorología, ¿no? Que al final de cuentas, a veces pasan las cosas y dices, híjole, yo lo sabía, no me arriesgué, no lo dije, ¿no? Y hay muchas situaciones que pueden pasar internos de los clubes. Por eso es importante de repente el asunto de la comunicación. No es tanto que te hagan la chamba como periodista, que te digan, oye, no, ven, claro, haz, toma. No, el asunto es para no caer en estas situaciones que en casos futuros incomoden a alguna de las partes o algún jugador o algún directivo o algún medio o algún equipo, ¿no? O sea, es por eso la situación más allá, ¿no? Y por eso, ¿qué va a pasar con Arana? No, ¿sabes qué? Pues nada más se torció, cayó mal o X, ¿no? O sea, pero hay que sacar entonces un parte médico como lo hacen normalmente los equipos. Si tu estructura no te da, pues escríbele un WhatsApp, ¿no? O sea, el medio... Hay un grupo. El medio no quita el sistema oficial de la información, ¿no? No, eso podría... Hay muchas herramientas para hacerlo actualmente. O sea, no necesitas necesariamente algo muy formal o algo muy, muy como gariboleado en cuanto a lo que tengas que manejar, ¿no? Pero sí, pues son muchas cosas. Aquí lo importante es de saber bajo qué condiciones llega Morelia, ¿no? Aparentemente... Espero que no nos equivoquemos, pero esta fase la tiene que pasar sin problema. No, la va a pasar. La va a pasar y en ese sentido, en el sentido futbolístico, al menos en lo personal, en mi opinión, en lo que yo veo en el terreno de juego, veo un equipo que sobrado está ganando partidos. Sea uno o sean tres, se le ve sobrado al equipo. Cuando lo revoluciones, a lo mejor ves un equipo más grande, más completo, más... Pero a lo mejor no, a lo mejor llega un equipo demasiado relajado y te vas a encontrar un rival demasiado motivado y las circunstancias van a ser totalmente contrarias. No es así tan como pudiera parecer. Es por eso que Ricardo Baliño lo juega y se lo toma con mucha calma. Ayer pudo haber matado el partido. ¿Se mesura? No quiero caer, no quiero abrir más mis espacios, tengo dos goles, voy a tranquilizar el asunto, lo voy a controlar mi medio campo y voy a controlar. Yo tengo una visión muy diferente. Morelia se conformó en el partido de ayer. Es lo que te digo, ayer pudo matar. Pero no creo que Baliño les haya dicho, relájense, llévense la tranquis. No, pero el mensaje es, vamos a bajar un poco el nivel ofensivo que estamos tratando en este momento, controlamos el medio campo y vamos a ajustarnos bien atrás. No creo que si hubieras metido más goles, solucionas el partido tranquilísimo. Bueno, de alguna manera lo podría ya estar, pero con más cantidad de goles. Vamos a una pausa, regresamos. Venga. ¿Sí? Tranquilo, no te me vayas a ahogar, aguanta. Thank you.
Bueno, amigos, pues ya estamos de vuelta aquí en La Gambeta. Gracias por continuar con nosotros. Bueno, seguimos ya para finalizar el tema de Atlético Morelia. Pues por lo pronto va bien, ya está logrando el objetivo. Vamos a ver hasta dónde llega, hasta dónde alcanza. Y pues bueno, esperando sin lugar a dudas que, la verdad, nuestro mejor deseo es que se cumpla el campeonato. Yo en lo particular, si se logra, pues siempre, y creo que eso, o no sé si la mayoría van a estar con esa misma espinita, hasta que no haya ascenso, realmente se va a disfrutar al 100, ¿no? Pero bueno, hay que valorar la circunstancia que hay. Se tendría que evaluar, a final de cuentas, pues esto es deporte y los que están ahí y los que siempre están ahí, estoy seguro que lo disfrutan igual. Estoy seguro que sienten lo mismo, como dicen en el barrio, ¿no? Cuando juegas por el Chesco, cuando ganas el torneo, o sea, es el espíritu del deporte, del ganar, independientemente de lo trascendente que pueda ser esto, obviamente ante una carpeta, ante una competición, sí puede ser más grande, ¿no? Esta situación. Oye, pero antes del corte, sí quería decir, esta situación de ser más precavido en el sentido del juego, cuando ya lo tienes quizá para matarlo, para liquidarlo, no lo dijo Valiño entre líneas. Esto es una liguilla y lo vamos a jugar como tal. ¿Qué implica eso? No confiarse y no arriesgar. Y eso creo que también es algo que es muy importante en estas instancias. Y creo que lo dijo Valiño entre líneas. Bueno, pues ya veremos cuál es la situación. Hay los puntos de vista y bueno, la realidad la estaremos viendo partido tras partido. Simplemente se analiza, este partido ha concluido, ya es una historia nueva. La que sigue y el sábado será otra, será algo muy diferente. Y veremos hasta dónde se trasciende. Hay que esperar rivales, hay que esperar las circunstancias que se vayan dando dentro del propio equipo con la situación de los lesionados, que son importantes, eso sobre todo hay que señalarlo, y bueno, a ver qué sucede. Pues ya el sábado sabremos, igual a las 5 de la tarde aquí en el Estadio Morelos, hay todas las condiciones para que se dé el pase de manera cómoda, de manera tranquila, ya el momento lo dirá, ¿no? Los equipos lo dirán ahí en el terreno de juego. Sí, vamos a ver qué es lo que puede plantear Irving Rubirosa también en su propuesta en el partido de vuelta, cómo es que quiere o buscará darle la vuelta a la situación, ¿no? Que yo realmente lo veo complicado. Así es, sí, es muy, muy, muy difícil. También por la poca propuesta de Tlaxcala, ¿no? Yo creo que no fueron más de dos llegadas y, digamos, de importancia que tuvo en el partido. Sí, trascendentales no tuvo realmente y... ¿Sí? Y cuando Atlético Morelia fue exigido, lo supo resolver de buena manera, ¿no? Así es. Bueno, pues ya a ver qué sucede, ya estaremos analizando. El día de mañana tendremos por ahí alguna entrevista con algún jugador de Morelia. El día de hoy no se pudo porque, bueno, creo que tuvieron descanso, según nos comentaban. Pero mañana ya tendremos ya una visión directa de los jugadores, su impresión al interior de lo que está sucediendo. Oye, y al final de cuentas, por cierto... ya se oficializó lo de Sansores a Xolos, ¿no? Que ayer lo manejábamos un poco. Sí, ahí ya, pues ya llegará el yucateco, un jugador muy polémico aquí en Morelia cuando estuvo su estancia. Es un jugador que creo que quiere esta ciudad. Básicamente, unos lo llamaban el jugador franquicia de Monarcas Morelia, por todo lo que vivió, porque aquí fue canterano, porque aquí debutó, porque aquí fue prestado a Nesa, que por poco asciende con el profe Roberto Hernández, porque aquí ha vivido los mejores años de su vida en la cuestión futbolística, y yo creo que también en lo personal, porque aquí tuvo su vida. Sí, él me lo dijo a mí en lo personal, que él no quería irse de Morelia. Sí, es una situación meramente profesional, habrá quienes quieran creerlo, habrá quienes quieran odiarlo, y habrá quienes también les dé igual. Lo cierto es que Pablo Guede apuesta por pedir a Miguel Sansores. Yo creo que va por una situación económica de que es un jugador rentable en lo económico y que a lo mejor que es un revulsivo de banca importante, que no creo que sea la solución de Xolos, pero sí una pieza que puede ser fundamental. Pero te voy a decir algo. A Miguel Sansores, nosotros tuvimos la oportunidad de traerlo a través de una copa muy conocida de una refresquera. Es decir, lo conozco totalmente. Por ahí estuvo viviendo en una casa servidor, club, rentando algún tiempo. Y la verdad, en su momento también le comentaba, te hace falta un cambio de equipo. Siento yo que Morelia ya había dado todo.
Y Mazatlán era lo mismo, ¿no? Básicamente. Pues sí, era básicamente lo mismo. Tal vez este cambio le pueda dar ese plus, porque Miguel Sansores es un goleador nato, ¿eh? Sí. Pero no lo ha demostrado en el fútbol profesional. Y ese... Oye, ya nos vamos a hacer... Este momento, ¿no? Al final aguacateros, de... aguacateros, para que no nos quedemos sin comentarlo. Pues bueno, pues Aguacateros ganó el día de ayer con gol de Cristóbal Aguilera, muy temprano, por ahí del minuto 6. Después Abraham Chávez puso el segundo, en el prácticamente gol de vestidor en el segundo tiempo. Y el Nené Peña, que dio un muy buen partido, vino desde la banca, puso asistencia y puso gol. Entonces creo que es el jugador del partido, el Nené Peña. Por ahí yo creo que Pepe Muñoz le viene muy bien esta victoria, porque se tiene que meter poco a poco en juegos importantes, y hay que ganar los juegos importantes. Este era un partido a modo, debe de jugar mejor contra los equipos fuertes de esta categoría, y más en este grupo B, en este grupo. Bueno, 14 puntos en el séptimo sitio, ahí en ese grupo 2, por lo pronto. Bueno, nos vamos, Sergio. Nos vamos y vamos a ver qué pasa con el Atlante, que viene a descansar. Oye. Viene a descansar. A ver qué trae. No, va a visitar a Pumas. Para así mí, es. Uno de va a estar los interesante el juego. Va a estar. Vamos a ver. Bueno, ya lo analizaremos mañana. Y gracias a usted que nos siguió. Nos vemos este viernes.